El domingo hay que salir a derrotar a Petro, el llamado de María Fernanda Cabal para las elecciones regionales. Este domingo 29 de octubre los colombianos irán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos importantes dentro de la estructura política regional. A propósito de los comicios regionales, la senadora María Fernanda Cabal hizo un llamado especial al electorado, de manera que con su voto se consolide lo que desde la oposición han denominado como la recuperación del país. La puya estuvo dirigida concretamente al presidente Gustavo Petro, cuya administración ha sido duramente cuestionada por múltiples sectores políticos y sociales. Colombianos, el domingo hay que salir a derrotar a Petro en las urnas. Es ahora o nunca, enfatizó la congresista del Centro Democrático. Para reforzar su mensaje, citó los casos de Argentina, Chile, Nicaragua y Venezuela, donde la gestión de sus gobiernos ha derivado en crisis de índole económica y social. Vamos a derrotar al pacto criminal con el que están destruyendo a Colombia, apostilló la senadora Cabal en su mensaje publicado en la plataforma X. Y es que desde la oposición ha manifestado que las elecciones regionales son la oportunidad para que los detractores del gobierno den un golpe de opinión, por lo que ha sido insistente en su invitación para pensar muy bien su voto en los comicios. De otra parte, Cabal también se refirió a las garantías de seguridad en las regiones, pues se han elevado alertas sobre riesgos de alteraciones de orden público en el marco de los comicios. Gobernadores y la Defensoría advirtieron que podría haber alteraciones al orden público en 133 municipios en 24 departamentos debido a la presencia de grupos armados ilegales. El resultado, la paz total, expresó la congresista.